Estamos comunicados con Rodolfo Tailade, nuestro columnista habitual de los viernes. Rodolfo, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Bien, buen día, Carlos. Estamos muy peronistas hoy. Escuchamos a Perón en su último discurso en la plaza. Bien. Digo, realmente... Mañana, una dosis de esto viene muy bien. Nos retempla el espíritu. Pero hay cosas que pasan todos los días, que el caso de que están ocurriendo con los jubilados, los juicios que andan dando vuelta por ahí, que el doctor Fernández Pastor está encarando, y lo que nos está pasando con el fondo de garantía de sustentabilidad, que vos también has tomado partido y que has empezado a investigar y a denunciar. ¿Por qué no le contás a nuestros oyentes cómo estamos con ese tema? Bueno, cómo no. Sí, a mí me parece, Carlos, que este es uno de los temas más importantes del momento actual y de los próximos años, digamos. Este tema, por varias razones, pero no solamente porque está en juego la sustentabilidad del sistema previsional argentino, es decir, estos tipos que están llevando al sistema a un colapso para luego justificar volver al régimen de AFJP. Uh-huh. Es así de fácil, así de sencillo, entienden eso, no hay otra, no hay otra forma, digamos, de entender esta cuestión. El gobierno tuvo, por ejemplo, entre otras cosas, como ministro de la producción hasta hace 10 días, a Francisco Cabrera, que fue presidente de una AFJP, digamos, en los 90, de producción absolutamente nada. Con lo cual hay un grado de consustanciación ideológica del gobierno con este régimen, el régimen de AFJP, de capitalización privada, que es notoria y que claramente están buscando ese retroceso a ese régimen. En ese sentido, yo creo que están acá al borde de delitos y demás, como por ejemplo lo que está pasando en el CIADI. El CIADI es un tribunal internacional, obviamente manejado por los yanquis. Por el Banco Mundial, ¿no? Por el Banco Mundial. Y el Banco Mundial manejado por los yanquis. Exacto, sí, pero básicamente por las corporaciones financieras internacionales, claro, que a su vez son todas de Wall Street, estadounidenses, etcétera. Sí, el CIADI históricamente fue un verdugo argentino, digamos ahí. Ya la dictadura, en su momento había una de las primeras decisiones que toma, porque en esto la derecha siempre tuvo esas cosas muy claras, una de las primeras medidas que toma la dictadura, que no tiene nada que ver con asesinar, torturar o hacer desaparecer a compañeros, fue prorrogar la jurisdicción. ¿Qué significa prorrogar la jurisdicción? Cambió el Código Civil la dictadura con un decreto ley, ese mecanismo que tenían ellos. Prorrogó la jurisdicción significa que de ahora en más, en el exterior, a partir de ese momento, del 76, en el exterior se podían hacer juicios contra el país, contra el Estado argentino, básicamente. Hasta ese momento, como país soberano, uno que tenía que quería hacerle un juicio a Argentina por algún perjuicio, algún rompimiento de contrato o lo que fuera, tenía que venir a los tribunales argentinos. Bueno, esa prórroga de jurisdicción, que todavía la seguimos sufriendo, o hasta hace poco, implicaba que Argentina delegaba en la justicia extranjera la posibilidad de resolver un conflicto estrictamente nacional. En ese marco, en la década del 90, el gobierno menemista lo que hace es profundizar, digamos, esa línea, y ya directamente cualquier resolución de conflictos que tuviera el Estado y una empresa extranjera en el medio tenía que ser resuelto por el CIADI. Bueno, ¿qué pasó en materia de jubilaciones? En el 2008 se produce la decisión de Cristina de recuperar la administración de los aportes, que es básicamente o técnicamente lo que ocurrió. Digamos, acá no hubo ni nacionalización, ni expropiación, ni nada por el estilo. Lo que hubo fue una decisión de recuperar, de que el Estado Nacional recupere la administración de los aportes que hacían los trabajadores activos, que en ese momento iban a parar a las AFJP, que le robaban el 35% de los aportes y metían el otro 65% en una bolsa, ¿viste?, con plazos fijos, con bonos, supuestamente todo en beneficio de una cuenta personal que tenía el aportante y que al cabo de unos 20 o 30 años iba a generar el dinero suficiente como para jubilarse y cobrar mensualmente
una retribución más o menos digna. Bueno, en el 2008 ocurre esto y varias o la mayoría de las AFJP hicieron juicio en el país. Les perdieron todos los juicios, es decir, hicieron juicio en la justicia, en el fuero contencioso administrativo, un juicio al Estado de daños y perjuicios, de nulidad de las decisiones, perdieron todos los juicios, se consolidó definitivamente la legalidad del sistema previsional argentino, tal como lo conocemos ahora, digamos, a partir del SIPA, a partir del 2008, completamente convalidado por la justicia argentina. Una de las AFJP que no hizo juicio, que se quedó en el molde, que esperó el momento, por total tenía espaldas para aguantar muchos años, es Metropolitan Life, o MetLife, como se la conoce. Metropolitan Life es una aseguradora estadounidense, una mega aseguradora, un gigante de los seguros y de los fondos de pensión, por supuesto, una entidad financiera, pero con el formato de aseguradora. MetLife en Argentina operó a través de una AFJP que se llama MetAFJP, que dicho sea de paso, el otro día publiqué en mis redes un recibo de la jubilación que recibe una señora que se jubiló con el régimen de AFJP, que le está pagando MetLife la suma de 1.356 pesos por mes en concepto de jubilación. Ese es el monto que estarían cobrando los jubilados argentinos de haber seguido en nuestro país el régimen de AFJP. Pero bueno, cierro paréntesis. ¿Qué pasó entonces? MetLife nunca hizo juicio y un añito o pocos meses antes de que prescriba, digamos, la posibilidad de hacerle juicio a Argentina por esto, es decir, 10 años desde el 2008, en el 2017 MetLife se presenta en el CIADI a reclamar por la incautación de los fondos que MetLife administraba de los afiliados a su AFJP. Bueno, una demanda millonaria que todavía el gobierno no se ha ocupado en informarle a la gente, a la prensa, digamos, está todavía ahí, pero bueno, se han colado algunas noticias sobre eso. No tenemos el monto, pero seguro que es multimillonario. Ese juicio está en el CIADI desde hace un poquito menos de un año, y ya hubo una audiencia hace 3 meses. En paralelo al juicio que metía MetLife contra Argentina, el presidente Macri nombraba en enero de 2017 como director, o sea, como máxima autoridad del Fondo de Garantía de Sustentabilidad, es decir, la caja soberana más importante de nuestro país, a el ex CEO de Metropolitan Life, o de MetLife. O sea, el tipo que se llama Juan Martín Monge Varela, hasta hace una semana antes de ser el nuevo capo del FGS, era el CEO de MetLife, la empresa que antes tenía una AFJP, que le está haciendo un juicio por esas inversiones, por aquella decisión de Cristina de recuperar los fondos. Lo pone en la AFJP y pone MetLife un hombre en el Fondo de Garantía de Sustentabilidad. Y acá aparecen los dos riesgos más importantes. Por un lado, en el marco del acuerdo que firmó el gobierno nacional con el Fondo Monetario, se habla o se reconoce por parte del Estado argentino, y hoy Cristina se refirió a eso en las redes, se habla, el gobierno reconoce que lo que pasó en 2008 fue una incautación de fondos. Así textualmente lo pone el gobierno en su acuerdo. ¿Incautar qué significa? Quedarse con algo que no es propio. Ah, y que incautar sirve para el juicio que está haciendo MetLife. Exactamente. Expropiar y significa arrebatar, incautar. Bueno, reconoce el Estado argentino, a través del gobierno del presidente Macri, que en el 2008 hubo una incautación de fondos. Yo soy abogado de MetLife en el CIADI, me hago un picnic. Es decir, señores, miren lo que está diciendo el gobierno argentino acá ante el Fondo Monetario, no en una radio o ante el Fondo Monetario Internacional, en el marco de un acuerdo stand-by,
el gobierno reconoce que fue fueron incautados los fondos de la SJP, es decir, reconoce que la propiedad no era del Estado, que la propiedad de los fondos ni siquiera era de los jubilados, sino que era directamente de las aseguradoras, de las ASJP. Con lo cual, ese juicio va camino a una derrota segura en función de ese reconocimiento. A una derrota segura que no solamente va a generar la pérdida de miles y miles de millones de dólares, porque le vamos a tener que pagar a MetLife la indemnización de lo que está reclamando, sino que además abre la puerta a que todas las AFJP que perdieron los juicios en Argentina vayan al CIADI y hagan lo mismo que está haciendo MetLife, es decir, reclamen por la incautación de fondos que reconoció el Estado argentino. Uno puede decir, bueno, pero acá ya perdieron los juicios en nuestro país y demás. Mire, acá las cosas dependen, en cualquier juicio conclusiones, las resoluciones, las definiciones se toman a partir de la actitud de las partes. Y si a mí me hicieron un juicio, vamos a ponerlo en términos personales, a mí me hizo un juicio Carlos Montero hace 5 años, porque yo no le pagué un cheque, y Carlos Montero perdió el juicio porque yo negué la firma del cheque y no se pudo determinar que yo firmé ese cheque. Y 5 años después Carlos Montero vuelve a insistir, después de haber perdido aquel juicio, vuelve a insistir ante la justicia, y yo digo, sí, reconozco la firma. No. La verdad que un juez no puede decir, no, mire, a pesar de que usted está reconociendo la firma ahora y reconoce la deuda, ya perdió el juicio el señor Montero hace 5 años, por lo tanto no le voy a habilitar este nuevo intento. En definitiva, el juez está impedido a hacer eso, porque las partes son las que disponen lo que va a ocurrir en el juicio. Claro. Con lo cual, lo que va a pasar acá es que todas las AFJP van a ir al CIADI y van a decir, quiero hacer el juicio contra Argentina por incautación de los fondos que tenía, y Argentina... Y el monje Varela, ¿no? Y el monje Varela va a decir que está bien. Va a decir que sí, no, tienen razón. Claro. ¿Cuál es el sentido final de esto? Bueno, el sentido es pagar toda esa friolera de juicios que se vienen con los fondos del fondo de los vaciarlo y justificar de esa manera que el sistema previsional público de reparto solidario está agotado, fracasó, y volver al régimen de capitalización de ASJP con, digamos, nuevamente la rueda puesta en funcionamiento. Entonces, a ese nivel de gravedad estamos hablando cuando el Estado se compromete a liquidar ante el Fondo Monetario Internacional el Fondo de Garantía. Esa es una parte, digamos, sustancial. La otra parte es que el Fondo Monetario se pone en una suerte de defensor o abogado de todos los errantes que manejan las principales empresas argentinas, llámese Clarín, Cablevisión, Telecom, Banco Macro, Techín, la que se les ocurra, en donde ANSES, a partir de las decisiones que tomó Cristina en su gobierno, ANSES tiene participación accionaria y presencia en el directorio en todas esas grandes empresas y en muchas más. Tenemos, y con porcentajes muy importantes, ¿eh? Con porcentajes altísimos. Sí, 25%, 30%. Exactamente. En Banco Galicia, energéticas. Digo, estamos hablando de empresas de magnitud, ¿eh? Cosa que es muy importante a los efectos de evaluar después el costo de esas acciones, porque no es lo mismo que yo te venda 25% un paquete accionario que tenga 10.000, 20.000 acciones que representen el 1 o el 2%. Es decir, las acciones en pueden valer 10 pesos y valen 10 pesos cada acción de todos los que tengan acciones. Ahora, mi paquete accionario, no voy de 25%, te puede entregar el control de una compañía, digamos. Seguro. Entonces no se mide solamente cuál es el valor de mercado de la acción o en lo que cotiza en bolsa, y mucho más cuando esas tenencias accionarias son del Estado, de todos, y que tienen que ser digamos administradas con sumo cuidado, con prudencia y fundamentalmente con responsabilidad. Entonces acá tenemos que por un lado el proceso de saqueo va a venir por el ataque de las viejas AFJP en el CIADI, con la gente de las AFJP manejando el Fondo de Garantía de Sustentabilidad para facilitar todo este proceso. Y el segundo
la segunda dimensión de, digamos, del saqueo tiene que ver con la exigencia del fondo en el acuerdo al gobierno para que liquide las tenencias accionarias. Es decir, el FGS básicamente tiene títulos públicos, instrumentos financieros, depósitos, plazos fijos, bonos, y tiene acciones de empresas. Esas acciones hoy representan alrededor de 250 mil millones de pesos en plata, digamos, pero estratégicamente es mucho más que dinero, digamos. Estar presente en las... ¿Te acordás, Carlos, las famosas asambleas de Clarín donde iban Axel y Moreno? Bueno, si el Estado puede poner un director dentro del directorio que representa al Estado, te tiene que informar de la intimidad de la empresa y tiene que abrirte todo el juego, qué están negreando, qué no están negreando, qué valores, todo, con quién se asocian, te enterás de todo. Exactamente. Lo que no quiere tener los tipos ahí adentro. Un director del Estado ahí adentro. Exactamente, exactamente. Y además podés participar o discutir la orientación de, qué sé yo, de las inversiones de la empresa. Es decir, vos podés hacer, sos parte de la empresa como accionista y en este caso como accionista del Estado. Bueno, lo que imagínate el grano en el tuje que significa para Cablevisión, para Techín, para Telecom ahora, que haya un miembro del Estado en el directorio, sobre todo cuando era kirchnerista. Ahora el caso más grave es cuando era en papel prensa, cuando vos podías determinar que le daban un precio para del papel para Clarín La Nación y un precio más caro del papel para los competidores. Con lo cual, ahí destruías y los obligás a importar, si no querías que te salía mucho más caro. Exactamente. ¿Cómo se maneja? Además te enterás de todo. A ese nivel tiene importancia la presencia de... Entonces, la presencia de directores del Estado en los directorios de las compañías privadas. Entonces, el fondo opera acá como una suerte de brazo ejecutor de la voluntad de estas empresas. Claro, quiere protegiendo, encima protegiendo esas empresas. Entonces, claro, el fondo dice, che, acá, desprendete de todas estas acciones, no te metas en estas cosas y usa la guita que vas a conseguir, usa la guita que vas a que te va a entrar por la venta de esas acciones para pagar las jubilaciones. Es decir, más o menos lo mismo que está haciendo hoy el Estado hoy con la deuda externa, o lo que hizo. Se tomaron 200 mil millones de dólares en deuda externa no se construyó una vereda. O sea, fue todo para la fuga y para el déficit fiscal. Acá lo mismo, digamos, fue parar un pozo, y acá lo mismo, acá iría, digamos, a la nada, es decir, ¿no?, a capitalizar al Estado, ni mucho menos. Entonces, el saqueo que están preparando del Fondo de Garantía de Sustentabilidad pasa por estas dos, en principio, por estas dos vertientes. Y me parece que viene rápido la cosa, así que me parece la dirigencia argentina, el Parlamento, me parece que se tiene que poner rápidamente en marcha para impedir que avance, ¿no? Impedir trabajar de alguna manera similar a la de deschavar que están haciendo, digamos. O sea, acá hay una cuestión, yo diría, debido a muerte para la sociedad argentina, digamos. Este fondo representa muchas cosas. Claro. Hay que investigar también lo que hizo el anterior Blaquier cuando estuvo ahí. Hay que averiguar el precio de la venta de las acciones de Petrobras, que se vendieron a 10 y a la semana venían 18. Bueno, en eso, mirá, vos fijate cómo será de burdo el choreo ahí, que Bonadío lo llamó indagatoria a Basavilbaso, el presidente, el director de ANSES, por la venta de acciones de Petrobras a Midlin, digamos, ¿no?, que estaba a mi amigo Midlin, que hace mi hermano Midlin. Exactamente. Bueno, que me compró también IEXA, está Blaquiera indagatoria. Está llamado Blaquiera indagatoria ahí. Claro. Y para dejarte más tranquilo, exactamente el mismo procedimiento que abrió Petrobras que terminó, digamos, en la venta de la tenencia de ANSES a Midlin, el mismo procedimiento, es decir, una oferta pública de adquisición de acciones, que se llaman OPAs, en la jerga del financiera, de la Comisión de Valores, de la Bolsa, etcétera, acaba de lanzar Telecom. Telecom es
por supuesto Clarín, acaba de salir con una oferta para comprar a 110 pesos las acciones. ANSES tiene 30 mil millones de pesos hoy en acciones de Telecom, es decir, una fortuna. Estamos hablando del 20 y pico por ciento de la compañía, y creo que va camino a terminar más o menos en lo mismo, es decir, el FGS, con este tipo manejando, que es de ellos, manejando el fondo, va a decir, sí, me parece un buen precio los 110, cuando en realidad acá se tiene que tomar el promedio de los últimos 6 meses del valor de la acción, y hace 5 meses la acción de Telecom valía 160 pesos, así que multiplicalo por millones de acciones, en definitiva, para, yo no, el número es largo, pero el monto de acciones que tiene el FGS en Telecom es de 30 mil millones de pesos argentinos. Y acá, si se concreta el precio con el cual Clarín quiere recuperar esas acciones, el Estado estaría perdiendo alrededor de 10 mil millones, es decir, estarían pagando 20 mil en lugar de 30 mil. Con ese mismo formato terminó Basavilbaso y la quieren indagatoria con Bonadío por Petrobras. Así que vamos a seguir el tema porque me parece que esto va a terminar en lo mismo, porque no creo que Clarín se vaya a detener y que el gobierno tenga, digamos, la voluntad de poner un freno. De frenarlo, exacto. Rodolfo, hay tema para tirar para arriba, pero es muy importante que el Poder Legislativo, además de las tus presentaciones del Poder Judicial, tome cartas en el asunto, ¿no? Haga pedido de informes de qué pasó con las acciones anteriores. ¿Cuánto hay de acciones definitivamente hoy? Un informe detallado de cuántas acciones de empresas privadas hay. ¿Quiénes son los directores? ¿Qué rol cumplen los directores dentro de esas empresas? Digo, el Poder Legislativo puede pedir informes sobre eso. Bueno, y mucho más que eso. En principio, el ANSES y el FGS están obligados a públicamente poner la información, cosa que es muy difícil de lograr. Uh-huh. Cada tanto ocultan todo. Pero lo más importante es que, en su momento, en la ley que mandó Cristina para regular la venta de activos del FGS, una ley que exigía que pasara por el Congreso, si se trataba de un activo que representaba más del 2% o 2 y pico por ciento, digamos, del total de las inversiones del FGS, tenía que pasar por el Congreso. Uh-huh. Y además con mayorías calificadas en ambas cámaras, digamos, un control muy estricto sobre esas posibilidades, la posibilidad de vender activos. En esa misma ley se creó la comisión bicameral de seguimiento, digamos, del FGS, sí, que nunca se constituyó, en definitiva nunca se terminó de constituir, porque la ley de Cristina fue a último momento, digamos, en los últimos meses de su mandato, ya en diciembre de 2015 asume Macri y nunca se conformó esa bicameral. Uh-huh. Hoy estamos a la espera, nuestro bloque está haciendo, digamos, los reclamos para que se constituya, porque es el ámbito natural en donde se tienen que discutir estas cosas. Cualquier inconveniente, cualquier cuestión vinculada al Fondo de Garantía de Sustentabilidad tiene que pasar por el Congreso y en particular por esa bicameral, que Cambiemos se resiste a conformar, digamos, a implementar, como porque por supuesto eso implicaría controlar lo que está haciendo el desastre que está haciendo en el fondo, y lo último que quieren hoy es eso. No quiere que se investigue ninguna de estas cosas. ¿Y qué estará haciendo Laura Alonso sobre esto? ¿Habrá de conflicto de intereses? ¿De dar un salvoconducto a Basavilbaso, al Toto Caputo? Porque el Toto Caputo también tuvo que ver en algunas operaciones con el Fondo de Garantía de Sustentabilidad. Sí, también tuvo... Caputo fue miembro del comité ejecutivo del FGS, que es como una suerte de directorio. Uh-huh. Por ser en su momento, en 2016, por ser el secretario de Finanzas, que es como la máxima autoridad del FGS, institucional. La autoridad operativa es el director, lo que era Blaquier, lo que era
lo que soy monje, Varela, este hombre de MedLife. Pero Caputo claramente participaba de las decisiones, de hecho se mandó a su propio fondo de inversión Axis 500 palos, y hoy voy a terminar de conseguir una información, pero ya te la adelanto, durante el 2016 no solamente le dio 500 millones de pesos a su fondo, sino que le dio alrededor de 1.300 millones de pesos al fondo de inversión que maneja Gustavo Cañonero, que hoy es su vicepresidente del Banco Central. Le dio 1.200 millones de pesos para que la timbee el fondo, digamos, y claramente lo estoy viendo bien la situación, porque hay conflicto de interés de acá a la China. Es difícil cuando vos te preguntás, ¿de qué trabajaba Caputo? ¿De qué trabajaba Cañonero? Digo, trabajaban en estas cosas, de cómo currar con el Estado, Cueva, cómo adir impuestos, cómo fugar capitales, cómo promover offshore. Y de esto trabajaban estos tipos. Entonces me decís, ahí descubrís cómo que hay un mundo, un submundo desconocido, que hoy están todos en el gobierno, que lamentablemente, y manejando las finanzas del país, ¿no? Que es gravísimo. Sí. Y por eso nadie puede pretender que este gobierno tenga un sesgo productivo, digamos, en sus políticas. No tienen esa concepción, son todos, absolutamente todos timberos, todos vienen de los mercados financieros, de toda esa ese verso, que en definitiva no es más que un instrumento de dominación, digamos, a partir de la asfixia económica y demás, pero son eso, no son otra cosa que digamos, agente financiero al servicio de intereses que no son los de los argentinos. Rodolfo, te agradecemos mucho la comunicación. El viernes que viene hablamos de nuevo. Un abrazo, gracias por todo. Gracias. Con los audios, así sí, la gente arranca bien el día. Un abrazo grande hasta el viernes. Gracias, Rodolfo. Saludos. Chao, Camila, un beso. AM 740. Y Radio Rebelde. Alta Radio.